rollo, amigos? Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les estaremos hablando sobre Edgardo Núñez y también sobre Carlos Parra. Así es, amigos. Como muchos sabemos, Carlos Parra hace unos días, lamentablemente, se dio una noticia de que pues había perdido la vida en un accidente automovilístico, el cual pues estuvieron bastantes ahí personitas, familiares, amigos, fanáticos en su última despedida, en su sepelio, amigos. Y uno de ellos era Edgardo Núñez, que estuvo cantándole a último momento. Pero también en su último concierto, amigos, estuvo dedicando unas palabras hablando sobre Carlos Parra, que en paz descanse, y también sobre el grupo Los Parra, amigos. Así es, dice que en algún momento ellos eran competencia, así es, pues tenían ya bastante tiempo en esto de la música, y pues ahí dice Edgardo Núñez que en algún momento ellos eran competencia, pero competencia pues de la buena, sin rencores, sin nada, amigos. Pero sobre todo aquí le dedicó una canción. El tema Creo Estar Soñando, que aquí pues Edgardo Núñez dice que le gusta muchísimo esta canción a Carlos Parra y que en algún momento la grabaron. Y pues aquí les voy a compartir las palabras que Edgardo Núñez en su propio concierto estuvo diciendo y dedicándole a Carlos Parra y a todos los Parra, que pues que tengan pronta resignación y muchísima fuerza, con todo respeto. Y pues aquí se los voy a mostrar. Estuvieron compartiendo imágenes de fondo, amigos, donde estuvo pues Carlos Parra. Era una imagen en la pantalla que siempre sale atrás, y aquí se los voy a mostrar. Ustedes al final me dejan su propia opinión al respecto sobre todo esto, pero antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like, se suscriban, activen la campanita y compartan el video para llegar a más audiencia. Sin más que decir, vamos con las siguientes imágenes. Me iban a acompañar a mis amigos Los Parra, que son amigos de hace años, pues, que empezamos juntos, man. Empezamos juntos allá en Phoenix, Arizona. Ellos tocaban localmente y nosotros también, ahí nos mirábamos seguido. Hasta era una competencia antes, la verdad que sí, como en el 2016, pero era una competencia. Y la neta, pues, qué triste que mi compa Carlos Parra falleció el viejo. ¡Arriba Los Parra! Mi compa Carlos, este es un homenaje que le hacemos, un pequeño homenaje, ¿verdad? Porque él iba a estar aquí en este escenario y pues uno no sabe cuándo pues ya no vamos a estar en este mundo, pero le va hasta el cielo con mi compa Carlos Parra. Se llama Siempre Soñé y dice con la bandera. Y bueno, amigos, como pudimos ver en pantalla, aquí pues Edgardo Núñez le estaba cantando a Carlos Parra, que en paz descanse, en homenaje hacia él. Este tema que la verdad le gustaba mucho a Carlos Parra y que habían grabado en su momento, Creo Estar Soñando. Estos videos están haciendo bastantes virales en las redes sociales, como lo es TikTok, de su último concierto del día de ayer, hace tan solo unas horas, amigos. Coméntanos aquí abajito en la cajita de los comentarios qué piensas al respecto sobre todo esto, ya que también Edgardo Núñez estuvo compartiendo con los Parras y sus familiares en su peor momento, en el momento triste, pues lamentablemente la pérdida de un ser querido, lo que era pues Carlos Parra, que lo amaban tanto como músico, tanto como persona, tanto como pareja, que era de Lilian Griego, el cual se ganó el corazón de bastante gente, amigos. Lamentablemente pues perdió la vida en estos días, el cual pues se hizo bastante viral todo esto, amigos, porque bastante gente lo quería, lo apreciaba, lo amaba por como tal como era. Así que déjanos tu opinión aquí abajito en la cajita de los comentarios, también de nuestro contenido. Si te gustó el video, no olvides que puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo video. Nos vemos, hasta la próxima.